El aviario fue construido por Ingen en algún lugar de Isla Sorna durante 1980. El fin de este era la crianza de pteranodones y posiblemente otros pterosaurios para ser trasladados a Isla Nublar una vez estos alcanzaran su edad adulta. Estos reptiles voladores no estaban contemplados para su exhibición hasta que se completara la fase 2 que se produciría en un futuro de Parque Jurásico. Pero las cosas se complicaron cuando fue cerrado Parque Jurásico en Isla Nublar debido al incidente ocurrido en 1993 y cuando el huracán Clarissa devastó las instalaciones de Isla Sorna. El aviario de Isla Sorna se colocó en un cañón sobre un río, probablemente porque proporcionó peces para sus residentes. La entrada, sin embargo, estaba en la parte superior del cañón, y se necesitarían varios tramos de escaleras para llegar al fondo. Debido a esta colocación, se generaría una inmensa niebla que engulliría la mayor parte de la pajarera. Una puerta de metal evitó que los habitantes escaparan, y se mantuvo cerrada con llave en todo momento. Fuera de esta puerta, una barcaza fue atracada. El aviario de Isla Sorna estaba conectado a un observatorio que podía usarse para ingresar. El observatorio estaba protegido por una gran cerca perimetral más avanzada que las que se usaban en Jurassic Park. El edificio contaba con tres pisos. El tercer piso era una torre de vigilancia. El segundo piso tenía dos puertas de acero. Y el primer piso tenía un área que tenía una escalera al puente que llevaba al aviario y una ubicación desconocida. Todo conectado por una escalera de caracol. Además, al final del puente que llevaba a la jaula de los pterosaurios, había escaleras que conducían a una plataforma elevada, que a su vez conectaban a una pasarela. Ingen creó el aviario de Isla Sorna en algún momento a mediados de la década de 1980, o a principios de la década de 1990 para criar pteranodones y posiblemente otros pterosaurios para su nuevo parque de dinosaurios Jurassic Park. Cuando los habitantes alcanzaran cierta edad, serían transportados a Isla Nublar para vivir en el parque de dinosaurios de Ingen. Aunque no se planeaba que los ojos del público vieran pterosaurios como los pteranodones hasta que la fase 2 de Jurassic Park ocurriera en el futuro. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando el incidente de Isla Nublar canceló Jurassic Park y cuando el huracán Clarissa golpeó a Isla Sorna. Lo que provocó que los trabajadores de la isla abandonaran a los animales que cuidaban. A diferencia de la mayor parte de la fauna prehistórica de la isla, los trabajadores de Ingen no liberaron a ninguno de los pteranodones, en lugar de eso los mantuvieron atrapados en su recinto. Aunque, a juzgar por la existencia de pteranodones salvajes en la isla, puede que algunos hayan sido liberados, que hayan escapado del recinto, o simplemente pudieron provenir de una instalación diferente. Muchas partes de la pajarera, incluyendo la pasarela y la cerca que protegía el observatorio, se dañaron en una fecha desconocida por falta de atención y vejez, o por el huracán Clarissa. Para el año 2001 había 4 pteranodones adultos y un nido de 6 crías. El doctor Alan Grant localizó la barcaza del aviario mientras estaba con Eric Kirby. Poco después, el Dr. Alan Grant y Eric Kirby se encontraron con Amanda, Paul Kirby y Billy Brennan, en los lados opuestos de la gran cerca del mirador del aviario. Mientras expresaban su alegría de estar reunidos, el Spinosaurus atacó a Alan Grant y a Eric. Los dos evadieron al Spinosaurus arrastrándose a través de un hueco en la cerca, pero cuando el Spinosaurus parecía haberse rendido a sus presas, cargó a través de la cerca rompiéndola y llegó al otro lado. El grupo inmediatamente se apresuró a entrar al edificio detrás de ellos. Paul y el Dr. Grant cerraron las puertas de acero del observatorio, lo que detuvo el ataque del Spinosaurus que pronto regresó a la jungla. Después, el grupo continuó su escape de la isla descendiendo por la escalera de caracol, pero cuando el Dr. Grant intentó bajar las escaleras hacia el área desconocida, repentinamente las escaleras de bajada se derrumbaron sobre él debido a una mezcla de factores, lo que provocó que él y los demás sobrevivientes tomaran el puente cercano.
El Dr. Grant fue el primero en cruzar con Amanda Kirby como la segunda, pero a medida que la espesa niebla se desvanecía, el Dr. Grant descubrió que estaban en una jaula. Tan pronto como hizo este descubrimiento, un pteranodón arrebató a Eric Kirby para alimentar a sus crías. Billy Brennan valientemente fue a salvar a Eric en parapente tras de él, con el resto del grupo corriendo desesperadamente por el camino tratando de alcanzar al chico también. Sin embargo, llegaron a una parte de la pasarela que faltaba, por lo que no pudieron llegar al resto. Mientras estaban atrapados, un pteranodón los atacó, pero cuando el reptil volador entró en el corredor, este colapsó debido al peso del gran pterosaurio. La estructura de acero cayó aplastando al pterosaurio que probablemente lo mató. Eventualmente, el grupo, menos Billy que se había sacrificado para salvar a sus compañeros sobrevivientes, escaparon una vez que llegaron a la barcaza, pero la puerta de acero que Amanda Kirby y su hijo Eric usaron para salir del aviario se abrió poco después de su escape. Esto permitió que tres pteranodones adultos salieran del recinto donde pasaron la mayor parte de su vida. Finalmente, los pteranodones volaron a Canadá, donde Beth Hoskins y la División de Seguridad de InGen fueron enviados para manejar la limpieza. Por otro lado, las crías de pterosaurios que quedaron atrapadas en el recinto murieron de hambre, o por algún otro medio, aunque no se sabe con exactitud su destino.